Saludos a todos los amigos y seguidores de nuestro canal de YouTube Cubanos de Corazón. Hoy es el segundo día en que nos encontramos aquí, exactamente en lo que es el Palacio de las Convenciones, participando en la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Recientemente subí un video al canal donde se veía, o sea, el momento de la inauguración de, como tal, de la conferencia, o sea, la participación de la Comenita, las máximas autoridades del gobierno de nuestro país. Y bueno, principalmente, o sea, el debate, el análisis de algunos expertos intelectuales y artistas como tal en el momento de inauguración. Ya hoy, segundo día, nos encontramos aquí en el Palacio como tal y hemos participado en grupos de foros juveniles, eventos, martianos, en fin. Un programa bastante abarcador donde se habla exactamente todo el pensamiento de Martí, en fin. Y muchas personas apuestan exactamente, o sea, por el intercambio entre líderes juveniles de diferentes naciones del mundo y, bueno, también cubanos que se encuentran aquí como están en este recinto explicando, brindando sus experiencias. Quisiera decirle a todos los amigos y seguidores de nuestro canal de YouTube que participar en este evento es sumamente mucha importancia. ¿Por qué? Por la información, la actualidad que existe en estos temas a nivel internacional y, bueno, porque muchas personalidades de esta que han sido invitadas al evento han mostrado su solidaridad con Cuba y entienden la causa cubana en gran sentido. Es un evento con mucha relevancia. La elegancia aquí se desborda. ¿En qué sentido? En materia de cultura, en materia de humanidad. Y muy importante que todas las personas conozcan exactamente esa la importancia que tiene este evento. En ese sentido, le pido a todos nuestros seguidores, por favor, que compartan estas publicaciones. Yo he ido tratando de ir publicando tanto en Twitter como en Facebook. En Instagram también he publicado algunas de las fotos, pequeñas sesiones de fotos que he hecho en cada uno de los eventos. Y bueno, queremos continuar. El evento es el 24 al 28. Y bueno, trataré por todas las vías posibles de ir comunicándole y ir actualizándole exactamente de todo lo que va aconteciendo en este sentido. Un evento sumamente bien organizado y, bueno, que tiene el apoyo de las máximas autoridades de nuestra isla. Quería mandarle un abrazo a todos los amigos, decirle que por el canal voy a estar buscando la manera de poder transmitir en vivo. ¿Qué pasa? Que la dinámica aquí es un poco apretada, en el sentido de que son muchos eventos. También quiero prestar atención para también aprender un poco de lo que aquí se debate y de alguna manera también participar y brindar mi modesta opinión. Pero nada, amigos, seguimos aquí, miren, Palacio de las Convenciones, nos encontramos en el lobby. Ahora, después de hoy caminando hacia allá, que voy a participar nuevamente en el foro juvenil en horario de la tarde. Y nada, los invito a que se mantengan actualizados con el canal. Voy a ir transmitiendo en alguna medida por la página de Facebook Cubano Corazón y también por la cuenta en Twitter, en fin. Nada, señores, un abrazo. Como siempre les pido, recuerden darle like, comentar y compartir las publicaciones. Un abrazo.